En este sentit, el grup parlamentari al que represente i que ha depositat en mi la seva confiança per a ser el candidat a la presidència de la Generalitat, com llarga tradició i vocació d'interès i servici públic, sol·licita la confiança d'esta càmera per a que el candidat que té l'honor de llegir-se a vostès aquestes paraules amb il·lusió, convenciment democràtic i sentit de la responsabilitat i coherència. En fi, el poble valenciano, en su interès en progressar en la consolidación democrática y en avanzar en la misma, estima de vital importancia la introducción en nuestro ordenamiento de la normación en la expresión de la voluntad popular a través de nuestras consultas directas a la ciudadanía, distintas del referéndum. La necesidad del desarrollo de esta materia estatutaria es cada día más latente, habida cuenta el creciente interés de nuestros conciudadanos en participar en la decisión de los asuntos públicos que les atañen. Como consecuencia de ello, se hace necesaria la elaboración de una norma de concreción y desarrollo respecto del anteproyecto de ley de consultas populares a nivel local, que se propondrá en su oportuno momento a esta Cámara para que se inicie como tramitación de conforme a derecho y que si este candidato es elegido por la confianza de sus señorías, será presentado en tan solo 3 semanas para el consenso de todos y el impulso de mi grupo parlamentario. Nuestro proyecto, que esperamos sea el de todos, tendrá como misión la configuración de unos cauces formales para la concreción de todos los procesos de consulta popular a niveles locales, de inquietudes democráticas de nuestros ciudadanos, con un fin único, de reforzar, nunca sustituir, a la democracia representativa, creando vías de participación para la ciudadanía en los niveles más cercanos a la sociedad, los entes locales. Se trata, pues, señorías, de incorporar real y firmemente la democracia participativa, poniendo de manifiesto el interés de esta Cámara de dar parte a los ciudadanos de su autogobierno, para que ellos decidan lo que estimen más adecuado y oportuno, según su entender y buen hacer. La habilitación que sobre este aspecto hace nuestro Estatuto, en su artículo 50.8, está todavía inédita y tan flamante propuesta no puede quedar así. Si nuestro interés es hacer partícipe a la ciudadanía de la democracia y, a su vez, comprometer a la misma con su desarrollo, consolidación y firme defensa mediante su ejercicio, no dejando el mismo simplemente a los comicios receptivos cada 4 años, sino que esta actividad se prolongue y se haga cotidiana. Todo ello articulado dentro de un objetivo más amplio que abandera el desarrollo de nuestra comunidad y que lleve nuestro estatuto a proclamar en su artículo primero la voluntad de refuerzo de la democracia y la garantía de la participación de toda la ciudadanía en la realización de sus fines. Este anteproyecto, señorías, supondrá un hito en la historia democrática de nuestra comunidad, pues implantaríamos al máximo nivel, el nivel legislativo, las consultas populares por vía de no referéndum, de un modo legal y adecuado, que desde antiguo existen y también funcionan en otros estados de nuestro entorno cultural, convirtiéndose nuestra comunidad en una de las pioneras en la articulación efectiva de los procesos de democracia participativa. El anteproyecto que presentamos, y esperamos contar con el apoyo del respaldo de toda la Cámara, supondrá un vehículo integrador que, sobre la base social constituida por todos los ciudadanos, nuestra comunidad y, en concreto, esta Cámara, constituye otorgar y corresponder conveniente a las reivindicaciones de nuestros representados y dar cauce formal para que éstas se manifiesten de modo adecuado y no al margen de la ley, como ha ocurrido en otras oportunidades. Se trata, pues, de un proyecto que recoja y articule el derecho y casi la necesidad de participar en la decisión colectiva de los asuntos y políticas que más afectan a nuestros conciudadanos, normación a la que esta Cámara tiene el deber democrático y el mandato ciudadano de proceder sin más demora, desarrollando el precepto estatutario incomprensible todavía e inédito y que fue una de las grandes aportaciones en nuestro estatuto. En este sentido, señorías, es prioridad que este candidato y de su grupo parlamentario facilitar la presencia de los ciudadanos en los procesos de decisión y de formación de la voluntad de las administraciones públicas, suponiendo así una vinculación relevante a la hora de la toma de decisiones por dichos entes públicos, consagrando así que su participación sea real y efectiva, como la propia Constitución española manda a los poderes públicos. Nuestro proyecto normativo
Además, supondrá un avance en la integración de las mujeres y hombres e inmigrantes, e incluso pudiendo ser introducido de un modo temprano a la participación pública a la juventud, en una edad inferior a los 18 años, que de no conseguir dicha participación colectiva puedan sentirse desilusionados con los cauces de la tal actuación, favoreciendo de este modo que el pilar de la ciudadanía supone en esta democracia se fortalezca cada día más como piedra angular que es, al dar la posibilidad de una cercanía de las instituciones al pueblo y de posibilitar la decisión vinculante de las políticas a llevar a cabo por las distintas administraciones territoriales valencianas. La participación cívica puede resultar el vehículo necesario para una democracia sólida, fuerte y consolidada, e incluso puede ayudar a corregir los aspectos negativos y mejorar las ineficacias de nuestro sistema, recuperando la idea originaria de la democracia de los griegos. Esta propuesta de norma se verá concretada con la inclusión en nuestra vida democrática de consultas en determinadas materias sociales de gran interés, de infraestructuras necesarias para los municipios, centros urbanos o pedanías de los mismos. A su vez, abrir la puerta al presupuesto participativo, articulando la normación necesaria para que los poderes públicos se vean vinculados a reservar un porcentaje determinado sobre cuyo destino puedan decidir las ciudadanas y ciudadanos, aplicando al desarrollo de las políticas que mayor interés pueden tener para ellos, decidiendo directamente y no por medio de asociaciones que en ocasiones deciden según sus intereses y no a favor del interés general. La única forma de que esto sea posible es articulando el procedimiento correspondiente para las consultas populares. Un proyecto que sus señorías apoyan mediante el otorgamiento de su confianza al candidato que, comprometido e ilusionado, ahora les habla, sentará un precedente frente a otras comunidades políticas de nuestro alrededor. Este proyecto dará respuesta a una necesidad pública que esta Cámara tiene el deber y la responsabilidad de atender. Es por ello que desde aquí, desde la sede legítima de la democracia, pido a sus señorías la confianza necesaria para liderar ese proyecto normativo que contribuirá no solo a superar un espacio de nuestra sociedad no atendiendo, o no al menos en lo suficiente medida, sino a sumar y a contribuir positivamente al desarrollo general en las dimensiones económica, social, cultural, también política, como no, de la sociedad valenciana. Mi grupo parlamentario y yo mismo contaremos con todas las fuerzas políticas aquí presentes para la articulación del proyecto y convertirlo en la mejor propuesta legislativa posible, consiguiendo un resultado inmejorable para las necesidades de hoy en día, poniendo las herramientas necesarias para que nuestra ciudadanía se comprometa a desarrollar una labor que le atañe y a la vez le es necesaria. En este sentido, y termino enseguida, señorías, necesito que ustedes depositen su confianza hacia la persona que les habla, que esto implicará liderazgo para gestionar con eficiencia la tarea de gobernar y administrar, pero también un virtuoso equilibrio en el que estén permanentes, presentes